Hola, buen día. Aquí Luis de Río. He hecho varios ambuloquios, es decir, caminar y charlar en diferentes partes del mundo por las que he viajado, pero no he hecho ninguna por el lugar donde vivo, que es Durham, Carolina del Norte. Así que hoy voy a hacer uno. Te voy a mostrar un poquito el lugar aquí, la zona, aunque cambia por diferentes lados, así que no sé qué tan buena representación será, pero te va a dar una idea. Y quiero hablarte de algo que estaba pensando. Desde el punto de vista nada más racional, cómo yo me convertí, como yo, un ateo, agnóstico, budista por 10 años, después un saltimbanqui de diferentes ideologías y pseudo-teologías, llegué a la fe verdadera y me convertí al catolicismo. Hay toda una parte racional que creo que te puede interesar, sobre todo si vos estás ahí en ese umbral que no sabés bien, que te preguntás algunas cosas y tenés la suficiente apertura mental para escuchar algo diferente, que era donde estaba yo en algún momento. Y para los otros que son ateos o agnósticos, escúcheme, piensen en mí como alguien que estaba ahí al lado tuyo, me tomaba un café y hablábamos de las mismas cosas, más o menos estábamos en la misma sintonía. Bueno, considera esto, voy a dar vuelta a la cámara y te voy a mostrar aquí mientras te cuento. Sí, esta es la avenida Hillsborough Road, se llama. Es de mañana, así que, y un sábado, no hay mucho tráfico. Esta, digamos, es una muestra clásica de cualquier parte de Estados Unidos, así. Coca-Cola, ahí está la fábrica de Coca-Cola, mira. Es decir, lo que le llaman Corporate America, ¿no? Hay lugares clásicos que ya son corporaciones, Dr. Pepper es otra bebida. Entonces, en diferentes ciudades de Estados Unidos vas a encontrar cosas muy parecidas. Vas a encontrar el Advance Auto Parts, O'Reilly Auto Parts, un McDonald's, las gasolineras. Parecería que estás en el mismo lugar siempre. Eso con respecto a las calles principales, ¿no? Se repite bastante eso. Se da. Bien. Pero no es de eso de lo que te quiero hablar. Yo en un momento empecé a considerar el argumento cristiano en general, porque todavía no era católico. Es más, yo diría que consideré primero el argumento teísta, es decir, si existía o no Dios. Y así me fui moviendo mentalmente en eso, tratando de razonar con cierta claridad y rectitud, sin prejuicios. Ahora bien, vos me parece que estarías de acuerdo conmigo si yo digo que, dados dos argumentos contrarios sobre un asunto, un buen plan, quizá el mejor, para dilucidar la verdad es sopesar cada uno desapasionadamente. Es decir, tomás argumento A, ves cuáles son sus premisas, qué tal se sostienen, y luego vas a hacer lo mismo con el argumento B. Una vez que consideraste así argumento A, argumento B, podés llegar a una conclusión. Pero tenés que hacer ese camino de analizar con impecabilidad el asunto, con cierta frialdad. ¿Qué sucede hoy en el mundo? Por lo menos en Estados Unidos, más del 51% de las personas no se consideran religiosas, es decir, que están en esta zona del ateísmo, agnosticismo, New Age, estas mezclas que se hacen con el budismo, que el budismo entra en todas. Entonces, una mayoría, ya por lo menos en los Estados Unidos, va a sostener la no existencia de Dios, o tal vez no llega tanto, muchos no llegan, porque la verdad es que hay pocos verdaderos ateos. Bueno, pero por lo menos van a considerar ridícula la aseveración de que hay un Dios y todos los preceptos y las enseñanzas que pueden haber en el cristianismo, en el catolicismo, y eso lo ves por todas partes. Lo que yo veo en la mayoría de estas personas que tienen ese rechazo, se burlan directamente. Somos los católicos, en este caso, unos dogmáticos,
tipos a los que les han lavado la cabeza. Bueno, que está bien, necesitan un amigo imaginario, bla, bla, bla. Ahora, ninguno de ellos ha considerado el argumento B con justicia, con claridad, sin prejuicios. Han considerado el argumento A contra el teísmo y contra la cristiandad, etcétera, etcétera. Eso lo tienen recontramasticado. Como sea, han consumido un montón de libros y videos y charlas, bueno, tal como me pasó a mí. Y están convencidos de eso, de modo que no pueden hacer ese cruce, no pueden pasarse al argumento B y decir, bueno, sin prejuicios ahora, veamos cuál es el argumento de este lado. ¿Puedo realmente sacarme el prejuicio? Y sucede que no pueden. Entonces, no pueden llegar a una conclusión. Es decir, están como atrapados en ese prejuicio, que yo te estoy hablando desde mi punto de vista personal. Pero también creo que hablo de algo que es muy razonable para cualquiera. Si no es así, argumentame. Argumentame por qué sería un mal modo de dilucidar la verdad sobre un asunto en el cual hay dos argumentos opuestos, el sopesar uno sin prejuicios, sopesar el otro sin prejuicios, tratar de razonar con claridad en cada uno de ellos, desapasionadamente, ver la verdad de sus silogismos, de sus conclusiones, y después decir algo. Decime que eso está mal, que no hay que hacer así. Yo creo que eso es evidente por sí mismo. Pero como sea, también te puedo decir desde el punto de vista personal, es exactamente lo que yo hice en un momento sin darme cuenta. Yo iba de a poquito haciendo ese pequeño ejercicio, tomando las miguitas del camino, tipo Hansel y Gretel. Ah, mira esto. Ah, ¿será esto así? Había leído un montón de anticristianos, ¿no? De Nietzsche en adelante. Estaba muy embuido en eso. A los 16 yo ya era combativo ateo. Odiaba la iglesia, me parecía una ridiculez, una opresión. En un momento dije, bueno, para, yo tengo todos estos prejuicios. No me lo dije así, ¿no? Pero fue algo que sucedió, que decir, a ver, ¿esto será así? ¿Será así cierto lo que yo aprendí? Y consideré el punto B. Ya había considerado A, consideré B. Me di cuenta que claramente me habían mentido, ¿no? El ridículo era yo y B era la verdad. Eso es lo que me sucedió. Pero aquí hay algo interesante también, que la persona que se ha imbuido tanto en A, al punto de tener un montón de prejuicios contra B, que es decir, el argumento A se sostiene porque es contra B, parece que existe solo por negación, esa persona, para poder cruzarse y decir, a ver, déjame considerar el argumento opuesto con cierto desapego, para hacer eso, lo primero que va a tener que hacer es mirar el argumento A, ni siquiera tiene que ir a B, tiene que poner en duda lo que él ha creído toda la vida. El argumento A tiene que ser puesto en duda, ver sus partes, porque nunca pasó por ese análisis. Ahí hay un vaivén muy interesante. Es un buen ejercicio que te recomiendo. ¿Quién te convenció? ¿Cómo te convencieron? Fíjate de dónde viene eso. Chequéalo primero. Y entonces el vaivén es que a mí me pasó que me daba cuenta que lo que yo había leído, lo que yo había aprendido, era erróneo. Si vos sos ateo, agnóstico, contra teísmo, la cristiandad, el catolicismo, y te parece todo eso ridículo, te invito a que analices lo que vos crees. ¿Y qué pasa? Fíjate esto. Hay mucha gente de estos agnósticos que parece que tienen un credo de la duda. Es decir, hay que dudar y preguntarse todo. Yo cuestiono todo, etcétera, etcétera. Pero nunca se cuestionan su propio método. Nunca se cuestionan las premisas mismas que ellos tienen para dudar. Creo que cubrí el tema que quería. Espero que te haya interesado, te haya gustado. También que hayas visto un poco acá por donde vivo. Esto está a unas cuadras. También sucede que en la edición uno tiene que andar mirándose. Y me pasa como me pasa con la voz. Viste, cuando pones tu propia voz, como tenés un rechazo. Bueno, yo también, un poco asqueado de ver mi cara, para colmo, los cortos. Todos quedan, hay un algoritmo fatal en que vos quedas con una cara, todo luciendo re mal. Te causa una impresión, te causas vos mismo una impresión que te hartás de vos. En fin, voy a postear esto así. Y les mando un saludo, que tengan un lindo y bendecido fin de semana.